Saludos para todo el mundo, ojalá que estén conectados ahí la gente del Cusco, ya se conectó también la gente en Surco y en Miraflores, ah, atentos, vamos a estar conectados en el chat del Sargento. Ayer hubo un conciertazo aquí. Agradecimiento a todos los medios de comunicación que han estado difundiendo la salida de la edición 12 de la revista Dosis a Cultura Alternativa del Perú, que se va a presentar el 9 de agosto en la ciudad de Nueva York. Está con nosotros la Calata Culta, ¿ah? Que es escritora y tiene un Facebook muy muy conocido, así que vamos a estar hablando en el próximo segmento. Yo soy Diego Barrunto, todos los viernes hasta las 4 de la tarde vía sargentopimienta.com.p. Radio Sargento Pimienta, hoy día nos acompaña para empezar Leslie Guevara, la Calata Culta, y empezó escribiendo una columna muy interesante en Vela Verde. Bienvenido a Radio Sargento Pimienta, Leslie, ¿cómo estás? Hola, Diego Barrunto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son los temas más o menos que has estado, digamos, tocando o qué temas reconoce la gente en tus columnas? Yo creo que reconoce historias raras, ¿no? Yo creo que el tema de la cultura, desde un punto de vista distinto, y también sexo, ¿no? Pero me gusta tocar el tema sexo para, de alguna manera, desactivarlo como tabú. O sea, si tantas veces lo dices, de pronto ya no llega a ser un tema de, oh, qué feo hablar de sexo, o una chica no puede hablar de sexo. Eso también me pasa mucho, que cuando escribo una columna, y creo que la gran mayoría de veces son chicas las que dicen, no, esas cosas no se habla, o mis amigas también se sorprenden y dicen, ¿por qué hablar de esos temas? ¿Has tenido algunos desencuentros, digamos, con las amistades, alguna persona que se haya resentido por algo que hayas publicado? No lo sé. Eso es algo que no lo sé, ¿no? Hay una mezcla de ficción y realidad. A partir de estas columnas se ha convertido lo tuyo en un proyecto que ya próximamente parece que va a ser un libro de ensayos, un libro donde vas a hacer una antología de las columnas, o le vas a dar un toque literario, narrativo, ¿cómo va a ser? Bueno, O a la mala nomás. no sé, la verdad es que yo pensaba dedicarme a escribir desde siempre, ese ha sido mi deseo primero, y de pronto vino lo de la Calata Culta, que son columnas que lo hago muy, muy contenta, de una manera muy fresca, y yo creo que todo el año publicando, hasta ahora, se puede hacer un libro bonito con la suma de las columnas, ¿no? Me parece que voy a escoger las que yo considero las mejores y las voy a juntar en un libro para Bien. tener como un recuerdo de algo. Perfecto, perfecto. Por favor, invita a todos los oyentes de Radio Sargento Pimienta a que visiten tu Facebook, ¿no? En realidad nos escuchan de todas partes del mundo, ¿no? Oh. Están en Shanghái, así, la gente de Sargento, en Londres, por ahí están, en Estados Unidos, acá en La Victoria, en Surquillo, en todos lados. Claro que sí, amigos de Sargento Pimienta, les invito a que lean mi columna primero, que sale publicada por el Letrero de Marita. A veces los lunes, a veces los martes, Ah, de los a miércoles. veces los miércoles, pero sale publicada por ahí, pueden leerla o pueden darle like al fanpage La Calata Culta y ver, ¿no? Y conversar y conocer gente. Eso me parece que la columna la escribo con mucho amor, de repente para hacer compañía a alguien, a gente. Espero que la lean. Claro que sí, recomendamos también que visiten La Calata Culta. ¿Cómo la buscan? Como La Calata Culta en el Facebook. Sí, ahí la encuentran, o en Bien. Google. Sí, o en Google, claro que sí. Bien, gracias por haber estado acá en la Gracias a cabina, ti. Leslie. Así que ya saben, La Calata Culta, muy recomendable. Y también en el útero. Y El en el Letrero de útero. Marita puedes encontrar mi columna y a veces entrevistas. Perfecto.